informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Le tenemos mucha información y vamos rápidamente con ello. Y es que no utilizar el puente peatonal le costó la vida a una joven mujer que intentó cruzar la avenida Eloy Cavazos en el municipio de Guadalupe. El percance vial ocurrió en el cruce de esa arteria y la avenida Las Américas sobre los carriles de sur a norte de esa vía. La comandancia de la Cruz Roja de Monterrey informó que hasta ese lugar envió una de las ambulancias, pero los socorristas establecieron que la víctima ya se encontraba sin vida. La hoy occiso fue descrita como una persona de estatura baja, complexión delgada, la cual vestía pantalón de mezclilla, blusa en color negro y tenis blancos. Y a través de un comunicado, la Brigada Correcaminos exhortó a la ciudadanía a respetar las fechas de vacunación establecidas para cada municipio. Esto luego de que en Escobedo se detectaran a personas de otros municipios acudiendo a recibir la segunda dosis de la vacuna de la marca AstraZeneca para adultos de 40 a 49 años de edad. Este hecho trastoca la logística y efectividad en las jornadas de vacunación, así como la inmunización del grupo etario que le corresponde a cada municipio. Al querer recibir la vacuna que le corresponde a otra persona. Y mire, Protección Civil de Nuevo León implementó un operativo de búsqueda luego de que reportaron la desaparición de un hombre que cayó al río. El hombre de 25 años de edad, luego de caer al agua, no pudo salir pese a los intentos de su esposa de ayudarlo. El reporte del accidente se realizó desde la tarde del pasado lunes en la comunidad de Colorados de Abajo. Elementos de Protección Civil de Nuevo León dieron a conocer que el río tiene una profundidad de al menos 4 metros. Por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a las personas que habitan en las orillas del Cerro del Chiquihuite, esto en la Ciudad de México, para desalojar la zona ante el riesgo de derrumbe. Por ello, les ofreció apoyo para reubicar sus casas o un estímulo para que puedan reconstruirlas en otro lugar donde sea seguro. En la mañanera, el mandatario anunció que ya dio la instrucción para que se consigan los terrenos para reubicar a las familias y puedan vivir con tranquilidad como ellos merecen y lo requieren. Y mire, un fuerte sismo de magnitud 6.6 en la escala de Richter, bueno, sacudió a las 10 con 14 horas de la hora local, precisamente la hora centro y sur de Chile, según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. El epicentro del temblor, sobre el cual por ahora también no se han reportado víctimas o daños materiales, fue de 159 kilómetros al noroeste del municipio costero de Lebú, esto en la región de Biobío, más de 500 kilómetros al sur de Santiago. Bien, pasemos ahora a la información deportiva con nuestro compañero Rafa Martínez. Gracias, Nayeli. Muy buenas tardes. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. Y bueno, pues las vergüenzas siguen por parte de los gobernantes. Y usted dirá, este es un bloque de deportes, ¿qué tiene que ver el gobierno y demás? Bueno, pues es que un medallista o un atleta mexicano que participa en Juegos Olímpicos, si gana una medalla, se hace acreedor a un premio federal. Pero también ya ve que siempre los oportunistas, si lo van a hacer, que lo hagan de corazón y lo hagan bien. ¿A qué me refiero? Aremi Fuentes, esta atleta mexicana de halterofilia que ganó medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, pues recibió un agradecimiento económico por parte del gobierno de Baja California y pues la medallista en Tokio, Aremi Fuentes, que ganó en la categoría de 76 kilogramos, ofreció una rueda de prensa que ahí vemos donde ella menciona que pues el fondo, el cheque que le entregaron de 50 mil pesos por parte del gobierno de Baja California, pues no que no tenía fondos, simplemente no existía. Las palabras de Aremi fueron: nos fue entregado un estímulo de 50 mil pesos como reconocimiento que hicimos en los Juegos Olímpicos, se hace la foto oficial y todo. A la fecha de la entrega del cheque no se ha visto reflejado el depósito, el cheque no existe. Se me hace una falta de respeto que hayan utilizado la imagen de una medallista olímpica. No es que el cheque no tenga fondos, es que me dicen que no existe. Imagínense qué cosa por parte del gobierno de Baja California, del gobernador Jaime Bonilla, que le entregó un estímulo
que pues, simple y sencillamente no se podía cobrar, o sea, solamente fue para la foto, pero ¿qué pensó el gobierno? O sea, ay, no se va a dar cuenta, no lo va a cobrar nunca, o sea, ¿qué pensaron que iba a pasar al momento que llegara a cobrar el cheque Aremi? Ojalá que este tipo de cosas no sucedan con los demás atletas y que se siga esperando todavía el estímulo federal, que sabemos que pues hay un vitalicio que se les da a los deportistas cada vez que consiguen una medalla. Si es de bronce, pues es una cantidad, si es de plata, otra cantidad, y si es de oro, pues es una cantidad mayor todavía. Así las cosas con los deportistas mexicanos que se la parten por representarnos, por ganar medallas, por poner el nombre de México en alto, y los gobiernos mexicanos pues terminan por darles un agradecimiento falso como lo acabamos de ver. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga una excelente tarde. Muchas gracias, Rafa. Y a continuación viene la información de espectáculos con Poncho Pérez. Información de los espectáculos en esta tarde. Gracias por seguir con nosotros. Llegamos con información internacional y hablemos de mi querida Britney Spears, también de su prometido Sam Asghari y de Mayra Verónica. ¿Quién es Mayra Verónica, señora? Pues nada, la ex de Sam Asghari, este modelo iraní que hoy día está feliz, contento, porque está comprometido con la princesa del pop y dicen que se sacó la lotería. Eso fue lo que dijo Mayra Verónica, a quien ahorita vamos a ver en pantalla. Mire, ahí está, esta muchacha de cachete marcado. Ella es Mayra Verónica, ahí está bien pescado Sam Asghari cuando andaba con ella, obviamente con esta joven modelo muy guapa, también de cuerpazo, la verdad. Y bueno, pues se la toparon justamente algunos medios de los Estados Unidos y le estuvieron preguntando, oye Mayra Verónica, ¿tú qué opinas de esta relación que tiene Sam Asghari, tu ex, con ahora Britney Spears? Dijo, no, pues la verdad, el muchacho sacó la lotería. Él en algún momento me dijo que venía a Hollywood por algo grande y mira que le pegó al gordo. Y bueno, obviamente esta declaración creo que un poquito de lío porque están diciendo, ¿qué está tratando de decir? Pues que Sam Asghari a final de cuentas en su plan de vida traía, pues a lo mejor ligarse a una celebridad de este tamaño, ya lo consiguió, dice, sin comprar boletos sacó la lotería, le pegó al gordo. Claro, después de que como que me lo barrió con este comentario, hizo un poco de lío, dije, no, pero la verdad es que sí le deseo lo mejor porque él es un buen hombre y también tengo que reconocer que tal vez él ha sido parte importante, pues para que se restablezca el estado psicológico de Britney Spears. Dice, es un buen chico, le deseo lo mejor y que si llegan al matrimonio, pues duren. Claro, primero metió cizaña que no, pues a lo mejor es interesado porque lo dijo entre líneas. Eso fue lo que entendimos nosotros. Y después dice, pero es un buen muchacho, está feliz. Y bueno, pues él quería encontrar algo grande aquí en Hollywood. Se encontró a Britney, ya está comprometido. Y pues oiga, ya van a llegar la boda, no sabemos cuándo, pero nosotros ya tenemos el traje por si nos llegan a invitar, que eso no va a suceder. Pero bueno, en nuestra mente sí. Pero ahí está Britney Spears. Mira, ahí está la muchachona. Bien abrazados que estaban. Mira nada más. Así, Mayra Verónica, quien dijo, pues bueno, le pegó al gordo este muchacho Sam Asghari con su relación con Britney Spears. Información de los espectáculos en esta tarde. Que tenga un excelente martes. Muchas gracias, Poncho. Nosotros nos despedimos, no sin antes recordarle nuestras cuentas oficiales de las redes sociales donde usted puede estar en contacto directo con nosotros. También estar pendientes de toda la programación, por ejemplo, hoy desde la barra a las 8 de la noche con Linda Cavazos y Rafa Martínez para que no se lo pierda y esté pendiente de estos y más programas que puede ver aquí en Ciber TV Noticias Monterrey. Nosotros nos despedimos. Que pase muy buenas tardes.